the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en el Colegio Ponce de León de Valladolid, en donde desde aquí quiero agradecer a su director, Goyo, que me haya prestado las instalaciones para poder realizar esta entrevista. Y hoy tengo el placer de poder entrevistar a Luis Huerta, nadador profesional paralímpico que ha acudido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 por el COVID y que además estudia CAFID en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Lo primero de todo, Luis, agradecerte tu tiempo con nosotros. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Que sabemos que estás de exámenes aquí hoy. Pues bien, estoy ahora mismo tranquilo, acabo de terminar la ordinaria y pues un poquito de relax antes de afrontar un poco la extraordinaria, que me quedaba alguna. Y luego pues el tema de entrenamientos, pues ahí estoy preparando un campeonato de España que dentro de nada tengo y el mundial de verano. Bueno, como hemos dicho antes, eres nadador profesional y quería preguntarte cuál fue el momento, o cuándo fue, mejor dicho, el momento en el que les dices a tus padres: papás, quiero que me apuntéis a natación. Más que el momento que yo se lo dije, fue el momento en el que ellos decidieron meterme. Fue un verano que estaba yo en la piscina de vacaciones, tal, y no quería salir del agua, encima no he visto muy bueno en esa temporada, y pues estuve metido en el agua, les obligaba a mis padres porque evidentemente no sabía nadar, y nada, dijeron que la siguiente temporada apuntarme a motóricos en la piscina de la Victoria. ¿Sí? Y ahí empezó todo. Tenía 5 años, así. Jolín, qué joven. Y bueno, fuiste creciendo, pasaron los años y además tú evolucionaste mucho como nadador. Y yo creo que todos los deportistas profesionales, como tú, tenéis ese momento en el que hacéis clic y decís: quiero dedicarme a esto de una manera más seria, de una manera más profesional. ¿En qué momento tú te diste cuenta de eso? Me di cuenta cuando viene mi entrenador, termino de entrenar un día y viene mi entrenador con una hoja de mínimas para un europeo en 2018. Y me dice: estás muy cerca de las mínimas y el campeonato pues está un mes o lo que sea. Si consigues las mínimas en el campeonato, pues vas a conseguir ir al europeo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no era, la natación no era un deporte así... Un pues, hobby. Tal, sino que ya podía tener más futuro, más progresión, y que el sueño de disputar los Juegos Paralímpicos ya estaba cada vez más cerca. Pues eso fue el punto, ¿no? Sí, de ahí inflexión, fue en el que tú te diste cuenta de eso. Bueno, compites en varias modalidades, en la de 50, 100 y 200 libres, y en 100 mariposa. Sin embargo, ¿qué modalidad es tu favorita o cuál te gusta más? 200 libres. ¿Por qué? Y porque soy más fondista, ojalá pudiera nadar el 400 o incluso el 1500, pero claro, el tema de la categoría de discapacidad y sí, que hay muchas en el campeonato internacional, pues no pueden meter tantas pruebas. Y luego el 100 braza, que es mi otra prueba favorita. Tuve un periodo en el que no me gustaba mucho porque me subieron de categoría y pues no tenía mucha posibilidad. Me volvieron a bajar y ahora, pues oye, puedo pelear un poco también ahí y me gusta. Y el resto, pues bueno, pues intentar nadar y sí, disfrutar. Eso es. Y nos cuentas, porque creo que me parece muy, muy interesante para que la gente lo sepa, ¿cómo van las categorías de discapacidad en natación? Bueno, pues hay 14 categorías en las que de la 1 a la 10 se consideran discapacidades físicas y parálisis cerebral, donde la 1 es la más severa y la 10 es la más leve. La 11 es ciegos totales, la 12 y la 13 deficiencia visual, dependiendo de la gravedad, y la 14 son personas con discapacidad intelectual. Muy interesante, así que es un rango muy amplio para que todas las personas puedan competir y tengan esa posibilidad. Bueno, junto con la burgalesa Marta Fernández, lideras cada temporada la Liga de Castilla y León, y quería preguntarte, cada año, ¿cómo evoluciona esa liga? Si el nivel va creciendo, si se mantiene, si cada vez llegan más personas nuevas que te ponen el listón más alto. Cada año, bueno, sí que está creciendo el nivel, sobre todo
A nivel de los pequeños que están llegando desde el programa de motóricos, tanto en Valladolid como en otras ciudades, y pues que cada vez hay más cantera, por así decirlo, y que puede haber más nivel. Estos son todavía muy pequeños, todavía no se puede saber si de verdad pueden llegar a lo que sea, pero prometen. Poco a poco, claro, prometen. Eso es. Bueno, como hemos dicho antes y veníamos justo hablándolo antes de camino hacia aquí, estudias CAFIZ en la UMC y quería preguntarte cómo es compaginar estudios universitarios y entrenar, competir a nivel profesional como tú haces. Bueno, pues es difícil, sí. Porque tienes que entrenar bastante, también el descanso entre entrenamientos es importante, pero claro, los dos primeros años lo pasé un poco así porque cogí todas las asignaturas. Al final las acabé sacando, pero fue sobre todo en la época de exámenes. Mental, sí. Pues mucho agobio, mucho que si trabajo, que si exámenes, que si tengo que estudiar, si me voy a un campeonato tengo que estudiar o tengo que cambiar el examen y tal. Y este año ya cogí, he decidido partir de tercero a la mitad, que encima es el año más duro. Claro. Y pues estoy yendo más tranquilo y... Al final es lo importante, saber organizarte para que te dé tiempo a todo y sobre todo estés al 100% en el deporte, sí, y, en, claro, y en los estudios. Bueno, ¿cómo sabes? O sea, quería preguntarte... En el momento en el que tú te das cuenta de que acudes o de que vas a acudir a unos Juegos Paralímpicos, ¿cómo es esa preparación previa a esos Juegos? Pues el momento en el que, claro, salieron las mínimas un año antes, ¿sí?, de los Juegos. Y ya pues cogí y tuve la primera oportunidad en octubre para hacerme la mínima en Berlín. Y fui, o sea, me dijeron, ¿quieres ir? Y digo, sí, claro, así ya me hago la mínima y ya tengo... como todo el año, sabiendo que tengo la mínima hecha para los Juegos y para poder prepararlos. La preparación pues, fue como otra temporada cualquiera, lo único que, bueno, al final la temporada acaba en septiembre, que era cuando acababan los Juegos, y pues bueno, un mes antes nos fuimos a Barcelona, porque por el tema del COVID había que hacer burbuja para no contagiarnos, sí, y poder ir para Tokio sin problema. Tuvimos 15 días o lo que sea y luego ya pues nos fuimos a Tokio y esos 15 días pues fueron ya para duros, preparar mentalmente. ¿Cuántas horas entrenabas o cómo te alimentabas? Allí en Barcelona entrenaba pues como aquí en Valladolid, 2 horas al día. ¿Todos los días? Todos los días, menos el domingo. Bueno, el domingo llegamos a entrenar, el domingo, pero fue nada, un bañito, sí, de recuperación, sí, y... Y luego pues a jugar un poco en la piscina de fuera. Sí. Pero eso, que también teníamos una hora y pico de gimnasio y alimentación, pues lo que nos daban allí en, claro, en, la, es, residencia. En la residencia. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir unos Juegos Olímpicos? Porque tengo tengo entendido de que eran tus primeros. Sí. Fue rara porque el tema del COVID un poco... no fue muy así, muy... Muy social, sí, todo, teníamos que estar solo los españoles juntos y al final pues me pareció más como un campeonato normal que como unos Juegos de verdad. Estoy ilusionado por París porque ojalá pueda ir a París y disfrutar lo que es una experiencia olímpica de verdad. Y luego a nivel deportivo, pues bien, o sea, estoy contento. Y vamos a hablar ahora de ello, que quedaste cuarto sí, en la final de los 200 libres. Y... ¿Diploma olímpico? Diploma olímpico. Sí que es verdad que al ser mis primeros juegos, fue mi primera prueba, el 200 libre. Y, ¿se notaba? Se notó mucho los nervios. Sí. O sea, lo noté mucho sobre todo a nivel de que... 11 horas después nadé la semifinal de los 100 libres y bajé mi tiempo, que hice mi mejor tiempo y claro, ahí no tengo tanta presión, ya sabía lo que era nadar en los juegos y pues eso, pero me jugó mala pasada los nervios, ahora los estoy controlando y... Hay que intentar trabajar sí, con ello, claro, y al final no es un error, sino es seguir creciendo, claro, como tú dices, para intentar ese París 2024. Bueno, llevas prácticamente toda tu vida nadando y además a nivel profesional. Y quería preguntarte, para las personas discapacitadas, ¿cómo han ido evolucionando los medios para las posibilidades? ¿Cómo han ido evolucionando desde que empezaste hasta ahora? Pues bueno, a ver, sí que es verdad que ahora se le está dando más visibilidad al tema del mundo paralímpico. Creo que todavía falta bastante, por parte también de la sociedad, pero también por parte de las federaciones, sí, de
Para que tengáis una mayor visibilidad. Sí, más que nada, pues los campeonatos, darle una mejor promoción o a dar más espectáculo. Pero bueno, al final sí que es verdad que ha cambiado mucho la cosa, porque encima de la selección pues me cuentan mucho que en el planado, que ahora estamos mucho mejor que antes, que antes casi no cobraban nada, que si no sé qué, iban precarios. Y ahora, pues oye, estamos cada vez mejor y espero que siga así. Es ir poco a poco dando pequeños pasitos para seguir avanzando. Bueno, hace relativamente poco te vimos en la feria de muestras, en la mesa redonda de Eusebio Sacristán, junto con Aura Vivoquesa y Marcus Cooper, que les he entrevistado yo también en mi canal. Y quería preguntarte cómo fue la experiencia, mucha gente fue a veros, sobre todo tú, para ti que eres de Valladolid, ¿cómo fue? Pues fue, me gustó la experiencia, el tema de, sobre todo la mesa redonda con todos los deportistas, ver las experiencias que han tenido ellos también, y también pues, se puede aprender de todos ellos, y pues me pareció una iniciativa muy buena. Encima también después hicimos la foto con todos los chavales y viendo cómo se lo pasaban ahí, me gustó la experiencia, lo único que bueno que estaba en ese momento con una bursitis en la rodilla, entonces bueno, no estaba allá, pero... Bueno, pero bien, la experiencia estuvo bien. Bueno, hay una frase que tienes publicada en Twitter en la que dices que los grandes logros requieren mucho tiempo, mucha paciencia, pero sobre todo mucha fuerza de voluntad. Quería preguntarte ya para finalizar la entrevista, ¿cómo ha sido tu proceso individual de forma deportiva desde que empezaste hasta ahora? ¿Cómo has ido superándote? ¿Cómo has ido consiguiendo las cosas? ¿Qué te propones? ¿Cómo ha sido la evolución que has tenido? Pues desde que empecé, pues pero prácticamente la natación la tenía como más rehabilitación que deporte, hasta que me metieron en el centro de tecnificación del Ríos Beba. Y pues nada, ahí empecé ya como a medio tomármelo más en serio, hasta que llegó el europeo de Dublín y la cosa cambió bastante. Sobre todo mi entrenador, que me presionó de que tienes que entrenar más, no sé qué. Yo, pues, que tendría 16 años, pues adolescencia pura y pues sí que pues tenía muchas decisiones de que prefería la fiesta, lo que sea, pero al final ya dije... Hay que tomárselo en serio. Sí, me dije, me la tengo que tomar en serio. Y a partir de los 16 años sí que pues, me divierto como todo el mundo, pero hay días que... Si tengo entreno al día siguiente por la mañana, tengo competición, lo que sea. Hay otras mucho que me apetezca la fiesta, lo que sea, no. Hay que tener otras prioridades. Claro. Pues nada, Luis, esto ha sido todo. De verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí y que nos hayas concedido esta entrevista. Y te deseo lo mejor en tu futuro y que vayas a París, que te seguiremos desde aquí. Muchas gracias a ti también.